Hola amigos de Florana, hoy os vamos a hablar sobre el cardo azul. Este hermoso cardo que ahora en este momento lo tenemos en plena floración aquí en el Pirineo. Ya veis, las abejas ya están libando y trabajando duramente con el cardo para sacar, ya sabemos, su néctar, su miel. Mirad qué maravilloso. Aparte de este color azul liláceo, ¿qué apertura tiene? ¿Lo veis? Bien, este elixir nos sirve para abrir nuestro séptimo chakra. Es un elixir que nos permite abrir la tapa de aquello que tenemos tapado. Es como si abriéramos la tapa de una botella, el tapón de una botella, y pudiera salir y pudiera entrar todo aquello que nosotros necesitamos. Muchas veces cuando algo está cerrado, lo que ocurre es que no hay un intercambio. Que esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos nuestro séptimo chakra cerrado. Al no haber ese intercambio, la vida nos es mucho más dificultosa. No tenemos fe en nada de lo que pueda ocurrir. Y muchas veces acabamos estando tristes, deprimidos y sentirnos evidentemente solos. Pues bien, el cardo azul nos ayuda a poder abrirnos, a poder abrir ese amor a la vida de nuevo, saber que todos formamos parte de un todo y que la vida es alegre y divertida. Siempre depende de cómo la queremos mirar. Hay veces que no, pero si nos conectamos a algo más grande, aprenderemos a ver qué es lo que la vida nos está diciendo. Aquí os dejo con esta abejita trabajando. Ya sabéis, si queréis saber más sobre nuestros elixires, podéis mirar en nuestra página web florana.es y no dejéis nunca de mirar nuestro YouTube, Instagram y Facebook. Allí os enteraréis de todos los eventos, nuestras excursiones y todo lo que hacemos. Hasta pronto, amigos.